Helena. Después de oír todo eso, te juro que has hallado en mí el hombre que necesitas. Responde, ¿puedo encontrarla? Paciencia, señor. Tengo que comprobar antes si pertenece a esa ralea de cristianos. Mi señor, ¿conoces el griego? Bastante. Lee esto entonces. ¿Qué dice ahí? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Exactamente. Es el nombre de su Dios muerto. No veo ningún símbolo. Ah, pero observa las primeras letras de cada palabra. ¿Qué componen entre ellas? I-C-H-T-H-U-S, ictus. En griego significa pez. ¿No has visto nunca el símbolo de un pez en todo esto? ¿Un pez? ¿Y cómo iba yo a ver? Sí, ella dibujó uno en... ¡Ya está! Es el símbolo por el que se reconocen. Los peces se pescan con un cebo y los cristianos con un pez. ¿Dónde la encontraré? ¿Dónde se reúnen los cristianos? Practican de noche sus ritos inmundos en ciertas cuevas y ruinas de las afueras de la ciudad. ¿Hay reunión esta noche? Puede que sí, pero es peligroso ir allá. Acuden a centenares. Contrataré a Crotón, el gladiador, para que te proteja. ¿Te satisface? ¿Crotón? Pues claro que sí, señor. Vendremos aquí al anochecer. Pero, mi señor, necesitaré ciertas armas. ¿No llevas un arma pequeña, quizá?
con eso lo harás mejor. Más a prisa. Cavad. ¿Y tú? ¿No ayudas? Aunque cavarais un año, no aparecería. Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando a timbiriche y tripas de gato? Pero no importa, para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Profe! Eso no se hace aquí, se hace antes de venir a la clase. ¡No es eso! ¡Ni lo otro, mucho menos! Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar se... Que no saben. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice usted conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja.